Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Por Héctor Palomares. Buenos días, Hilario. ¿Cómo estás? Buenos días, profesor Palomares. Buenos días. ¿Cómo estás, Lila Valesca Medina? Buenos días, señor. Buenos días, profesor Palomares. Buenos días, Luana Molina. Buenos días, profesor Palomares. Profesor Palomares, soy Leticia. Buenos días, profesor Palomares. ¿Cómo estás, Leticia? Mira, mami, oso. ¿Cuál es la diferencia de oso? Mami, de oso es que... Bien, chicos, todos están pasados de lista. Profesor. ¿Ya empezar la clase? Profesor. Profesor. Bueno, Tiago, ¿cómo estás? Dime, Tiago. Él ya no está. Matías, ¿qué está ido al baño de Eliana? ¿Por qué no está? Ya, muy bien. ¿Listos? Digamos, Flores, Molina, Valdivia, Camila, Aguilera, Hermosa, Fernández. Ya, listos. La cámara de Claudia está apagada, profesor. ¿De quién? De Claudia. Claudia, activa tu cámara, por favor. Buenos días, profesor Computo. Buenos días. Vamos a empezar, ¿ya? Buenos días, a ver, profesor. A todos silencio, por favor. Voy a empezar la clase. Bueno, chicos, voy a poner mute a todos, ¿ya? Porque veo que algunos están activando su audio y eso perjudica al resto, ¿no es cierto? Bien, chicos, vamos a empezar la clase, ¿ya? Buenos días a todos ustedes, les habla el profesor Héctor. Bienvenidos a la clase de Computon. Un saludo a la distancia, un abrazo y espero que estén bien de salud en sus casitas todos, ¿no? Este mes tenemos fechas cívicas muy importantes. Por ejemplo, hemos empezado con la semana, ¿no? ¿No? La semana de la educación vial, ¿no? Una semana muy importante, por cierto, ¿no? Tenemos que aprender, por ejemplo, cómo cruzar la pista, por dónde caminar, por dónde transitar, qué luz es la que podemos obedecer para cruzar, ¿no? Y todo esto nos conlleva a educarnos, ¿no? Para poder ser un buen peatón, ¿no? El 21 tenemos el Día Internacional de la Paz, ¿no? Un mundo sin guerra, sin mucho violencia, ¿no? Un mundo donde todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Eso vamos a celebrar el día 21 de septiembre. Además, ¿no? Vamos a celebrar el día 23, día de la primavera, día de la juventud, ¿no es cierto? Ustedes son pequeños que están en crecimiento y ustedes van a celebrar el día de la primavera, ¿no? Con ello llega, pues, la alegría y todo eso.
Y luego tenemos nuestros famosos juegos florales, ¿no? Nuestros famosos juegos florales que vamos a poner en práctica toda la creatividad que tiene cada alumno, ¿no? La escuela de talentos, ¿no? ¿Qué tan talentosos son cada uno de ustedes? Cada uno de ustedes son buenos para algo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes estén preparados para esto, ¿no? Si yo soy bueno para canto, bueno, me voy preparando mi canción favorita, ¿no? Si soy bueno para poesía, me voy preparando para poesía. Todos somos buenos para esto. Es la esencia de los juegos florales, ¿ya? Bien, chicos, ¿qué más tenemos para ustedes? Primer grado de primaria, ¿no? Antes de empezar la clase, hay que saludar a Dios, hay que agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Es obvio que lo que ustedes tienen, hay muchos niños que no lo tienen en este momento. Hay muchos niños que todavía no han desayunado. Hay muchos niños que están padeciendo hambre, que están padeciendo frío. Hay muchos niños que no tienen papá y mamá, ¿no? Entonces vamos a pedir por todos ellos, ¿está claro? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Dios mío, bendícenos todo el día, protégenos de todo mal. Haz que en los hogares de los niños de primer grado de primaria siempre reine la paz y nunca les falte salud, trabajo y amor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus bondades, por todo lo que nos ofreces, por todo lo que nos das. Muchas gracias, Señor. Infinitamente gracias, Señor. Solo te pediríamos, por favor, que ayudes a nuestros familiares, a todos los que están en nuestro alrededor, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los que no son también, Señor. Ayúdalos, por favor, no los abandones. Amén. Bien, hemos agradecido a todos nuestros familiares, hemos pedido que Dios nos ayude a conservarlos en salud, y también hemos pedido por todos nuestros amigos, ¿no? Por todos nuestros vecinos, por todas las personas que nos rodean, ¿ya? Bien, profesor, hoy día vamos a ver el grupo formas. ¿De qué manera se usa el grupo formas, ¿no? Hay formas, ¿no? De distintos, ¿no? Programas. Hay formas en Paint, hay formas en Word, hay formas en PowerPoint, hay formas en Excel. Uy, hay formas de todo lado. Pero todas, absolutamente todas, casi tienen el mismo uso, ¿ya? Bien, profesor, ya entendí. ¿En todas hay formas? Sí, en todas. Hoy día 7 de septiembre, ¿no? Nuestro valor del mes es la amistad, ¿no? Antes de ver nuestra clasecita, les voy a compartir algo hermoso para ustedes. La canción, ¿no? De la amistad, la canción perfecta, ¿ya?
Uy, qué bonita canción, ¿no? Lo estoy cortando porque nos va ganando el tiempo, ¿ya? A ver, Gloria Alexa. ¿Qué será tener un amigo? Para ti, ¿qué será tener un amigo, Alexa? Es quererlo. Ah, muy bien, muy bien. A ver, Guanaco, ¿qué será? Camila Guanaco, ¿qué será para ti tener un amigo? Amistad. Bueno, conservar su amistad, muy bien. A ver, Hermosa, ¿qué será tener un amigo? Es tener mucha amistad para jugar y conocimiento para niños. Muy bien. Espinosa, ¿quién es tu mejor amigo en tu casa? Mi mamá. Uy, qué lindo, tu mamá. A ella le confías mucho, todo. Muy bien. Wilka, ¿quién es tu mejor amigo en tu casa? Mi papá. Tu papá. Y él es muy bueno contigo, ¿verdad? Sí. Ah, a su vez. Por eso es su amigo, ¿verdad? Se ha ganado su amistad y es lo más lindo que puede conservar. Felicitaciones, Yamel. Yamil. Yamel, ¿no? Muy bien, Wilka. A ver, Molina. Molina, ¿es bueno tener muchos amigos, sí o no, Molina? Sí, sí, profesor. ¿Y cuánto es ventajoso tener muchos amigos? ¿En qué te ayuda a tener muchos amigos? ¿Eh? ¿En qué te ayuda a tener muchos amigos? ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, alguien que no tiene muchos amigos y tú tienes muchos amigos? ¿Cuál es la diferencia? No sé, profesor. ¿Cómo que no vas a saber? Tienes muchos amigos, tienes mucha compañía, tienes. No. ¿No tienes muchos amigos? No tengo amigos. ¿No tienes amigos? ¿Ni tu mascota? No. Mi mascota solamente es mi peluche. Tampoco. Ah, es su peluche nada más. Bueno, ya. Medina Loaiza. Medina Loaiza, ¿qué podemos hacer con los amigos? Medina, ¿dónde estás? Que no te veo. Medina Loaiza. Profesor, soy Lila Valesca. ¿Me habla a mí? Medina, sí, Loaiza, sí. Lila Valesca. ¿Qué podemos hacer con los amigos? Ayudarlos, apoyarlos para que no estén enfermitos. Si está enfermito, lo llevamos a su casa, lo atendemos. Y cuando ya esté mejor. ¡Qué hermoso, eh! Lo ayudamos. Muy bien. Profesor, ¿puedo ir al baño? Ya, vaya al baño, Luan. Ya, muy bien, Lila Valesca. Excelente. Gracias, ¿ya? Gracias, profesor. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Excelente sus intervenciones. Bien, chicos, entonces ya sabemos lo que es tener un amigo, ¿no? Un amigo es algo, es alguien especial, ¿no? Alguien que te cambia la vida, ¿no? Que te hace siempre la vida feliz, ¿no? Bien, voy a continuar. Diego Adel Riveros, ahorita ya te voy a preguntar, atento acá, ¿ya? Riveros, ¿qué observas en la siguiente imagen? ¿Qué observas? Profesor, ¿me pregunta a mí? No, pues, Adel Riveros, a ti te estoy preguntando, ¿qué observas, Adel Riveros? Observo muchas figuras. Muchas figuras, exacto. Flechas, estrellas, rombo, círculo, rectángulo. Correcto. Entonces, esas figuras deben haber salido de algo, ¿no? De algo. ¿De dónde crees que han salido esas figuras, Hacho? De paint. Puede ser, sí, puede ser de paint, sí, puede ser de paint. Muy bien. Cristian, ¿de dónde crees que han salido esas imágenes? ¿Profesor, me habla a mí? Cristian. ¿Quién ha entrado con el nombre de Cristian? Cristian. Ya, a ver, Alison Valdés. Profesor, estoy con Darián. Lo podemos encontrar en Word también, en Paint 3D. Ah, excelente, Alison. Muy bien.
Voy a continuar, ¿ya? Voy a seguir preguntando, atento acá. Bueno, hoy día vamos a aprender cómo se hacen estas figuras. Y estas figuras se llaman formas, ¿ya? Vamos a aprender formas, obvio, de Paint y obvio también de Word. Porque los dos programas tienen que ver mucho con las formas. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Qué te permiten las formas? Te permiten, ¿no? Insertar, ¿no? De una galería, formas ya listas. Una galería, ¿qué cosa es? Es como una biblioteca donde tienes muchos libros. Una galería es algo así. Donde existen muchas figuras, muchas imágenes. Por ejemplo, círculos, rectángulos, flechas, llamadas y todo eso. ¿Y dónde están eso? En el grupo formas, ¿no? Agrupados, ¿no? En formas. ¿Qué cosa tienen esas formas? Dos cosas. Tienen contorno, o sea, el canto, el borde, que permite seleccionar todo el contorno de la forma, y también tiene el color, el relleno, por eso se dice contorno y rellenar, ¿no? Las dos, ¿no? Son elementos, ¿no? De una forma. El relleno, que tipo, que sirve para cambiarle el color, ¿no? De la forma, el relleno, ¿ya? Ya, profesor. ¿Qué más, profesor? Las herramientas del grupo formas están divididas en varios subgrupos, ¿no? Por ejemplo, en líneas y curvas. Tenemos líneas recta, línea curva. En figuras geométricas tenemos elipse, rectángulo, tenemos rectángulo redondeado, polígonos, triángulos, rombo, ¿no? En las figuras geométricas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más, profesor? En las flechas. Tenemos flechas hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba y abajo. ¿Cuántas flechas son, profesor? 4. Ahí está. ¿Qué más, profesor? También tenemos los pinceles, ¿no? Que están en forma de mano alzada, ¿no? Que tenemos en el Paint, que también nos van a servir para Word. ¿Por qué, profesor? Porque cuando tenemos una imagen y queremos pintar, vamos a recurrir a los pinceles. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Y cuántos pinceles son? 9 pinceles. Entonces, dicho esto, me voy a ir a la práctica con ustedes. Y la práctica de hoy día, ¿no? La práctica de hoy día le voy a preguntar a Guzmán. Guzmán, de los tres, ¿cuál de los tres es el que recuerdas la herramienta relleno que usábamos en Paint? ¿Cuál de los tres? La última. Muy bien, excelente, ¿no? La última, profesor. Es la que usábamos para rellenar una imagen. En este caso, para rellenar una forma, está arriba, ¿ve? Ahí está relleno, ¿ve? ¿Ves? Está como un balde, ¿no es cierto? Está como un balde. Es el relleno, ¿está claro? No cambia eso, profesor, no cambia. Muy bien, Guzmán. A ver, Castro Ganosa dice, de esos tres... Castro Ganosa. Castro Ganosa, ya, por apellido. Y a ver, dime, permite insertar una nube. ¿Cuál será? ¿Cuál de las imágenes? ¿Cuál de los botones? ¿Elipse, rectángulo o llamada? ¿Cuál de las tres? Elipse. Elipse. O sea, acá le pongo qué letra. Le pongo la A. La A. Ah, la A. Ya, bueno. Con elipse dice inserto una llamada. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice Valdivia? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Con cuál inserto esta nube? Sí, profesor. ¿Con cuál inserto nube? ¿Con el botón llamada, con el botón rectángulo, con el botón elipse? ¿Con cuál de ellos? Nube, ¿con cuál inserto? Leticia, está fácil. ¿Con cuál de los tres? Obvio que no es con rectángulo. No voy a insertar con rectángulo. No tengo Entonces la nube, ¿inserto con cuál? Con la herramienta. Leticia, con la herramienta llamada. A ver, Benítez. Llamada. Llamada, ya. Benítez, ¿con cuál inserto cuadrado?
Benítez, Dairán Benítez. Cuadrado, ¿con cuál inserto? Obvio que ya no es con llamada. Está entre el rectángulo y elipse. ¿Con cuál inserto un cuadrado? ¿Con qué herramienta? Con las herramientas. ¿Flecha? No, con flecha, ¿cómo voy a insertar un cuadrado? Vera. Vera, ¿con cuál? Riveros, ¿con cuál? Con el rectángulo. Claro, obvio, con el rectángulo. Entonces acá le pongo letra D, ¿no es cierto? ¿Y con cuál inserto un círculo? Fernández. Fernández, ¿con cuál inserto un círculo? Fernández. ¿Con cuál inserto un círculo, Fernández? Yo soy Ayana Fernández. Ya, dime la respuesta, ¿con cuál? ¿Con qué? ¿Con qué botón? Yo la vi por mi cartuchera. A ver, Hilario, ¿con cuál? Levanta la mano, Hilario. ¿Con cuál inserto un círculo? Desactiva tu audio, ¿con cuál inserto un círculo? ¿Con cuál herramienta? ¿Con cuál inserto la herramienta llamada? No, círculo. Obvio que no es con cuadrado. ¿Con cuál? Con cuadrado, digo, con rectángulo. No, ¿cómo se trata de un círculo? ¿Quién dijo eso? Profesor. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué respondes cuando yo no te pregunto? Estoy preguntando a Hilario. Luana, ¿con cuál? Con llamada, profesor. No, Luana, no es con llamada. ¿Cómo voy a tratar con llamada un círculo? Te mato. Círculo. Con elipse. Pues acá será la letra A. ¿Ya? A, letra A. ¿Está claro? Ahí está. Bien. Tiene que estar atento, ¿eh? Yo hago acá me falta nota de Segarra. Segarra, ¿cuántas flechas tiene el grupo formas, ¿no? Flechas de Paint o de Word. ¿Cuántas flechas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas? Segarrita, ¿cuántas? Sí, Segarra, hace rato te he llamado, hace media hora. ¿Cuántas flechas tiene el botón formas? Segarra, te demoras mucho. Cuatro, pues, Segarra, ¿cómo te vas a demorar para eso, Raúl? Cuatro flechas, profesor. ¿Cómo me voy a acordar que son cuatro flechas? Ya, a ver, Gael Vera. Gael, ¿qué te permite el grupo formas? Te permite borrar, te permite pintar o te permite insertar formas. ¿Qué te permite? Insertar formas. ¿Cuál letra voy a marcar entonces, Gael Vera? ¿Cuál de la letra? ¿A, B, C o D? Gael Vera, ¿cuál voy a marcar? Son $5,000 del Banco Pichincha. Aquí estoy. ¿La?
Gael Vera, la B. Muy bien, Gael Vera. Es muy fácil. Claro, está fácil. Ya, ahora le voy a preguntar a Fernández, Eliana. ¿Qué te permite contorno? El contorno, el borde. ¿Qué te permite? Borrar áreas, seleccionar el tipo de contorno, cortar áreas o insertar imágenes. ¿Cuál? ¿Cuál voy a marcar? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Borrar? Eliana Fernández. A ver. Hilario. ¿Cuál es la respuesta, Hilario? Me debes una. Vamos, Hilario. Espera, no. No sé qué preguntaste, pero voy a leer. ¿Qué permite la función contorno? Sí, contorno. Permite borrar y seleccionar la ventana. La letra. A ver, desactiva tu audio, Raúl. Porque de repente te puede faltar al piso plata. Desactiva su audio. Permite cortar áreas de un. ¿Quién está activando su audio? Mario, ¿cuál es la respuesta? Rápido, tenemos demasiado. La B. Eso, la B, profesor Mario. Primera sí, profesor. Y vas hasta abajo. Me voy a ir. ¿Ya? Me voy a ir al Word. Claro, ahí va. Busca que diga Lima. Primero pon Lima para poder. Te va a salir Huancayo Lima. Ya, Lima Huancayo. Vuelta a Lima, te va a salir como dos o tres. A ver, chicos. Alguien por ahí ha activado su audio y no lo desactiva. Pues, ¿cómo no va a estar así? Ya. Bien. Ya, chicos, me voy a ir a Word para activar esto de las herramientas formas, ¿ya? Bien. Me voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y voy a hacer en Word, ¿no? Un archivo nuevo. ¿Ya? Un archivo nuevo, ahí está. Nuevo, nuevito. Ahí está. Y aquí voy a practicar con formas. Miren, chicos. Darian Benítez. A ver, voy a preguntarte a ti ahorita, ¿ya? Mira, Benítez. Cuando yo hago esto, insertar, digo formas, acá está formas, ¿no? Formas, ahí están las formas, miren. Mira, acá tengo. Por ejemplo, un rectángulo. Un rectángulo, ¿no? Y con ese mismo rectángulo yo puedo sacar un cuadrado, miren. ¿Ve? Ahí está, un cuadrado. ¿Ve? Ya lo convertí a un cuadrado. Por eso decía que con la herramienta rectángulo se inserta un cuadrado y también un rectángulo. Ahí está. Un rectángulo. Ahí está. Con la herramienta rectángulo. Puedo hacer las dos cosas a la vez. Ahí está, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Usted dijo con la herramienta elipse. La herramienta elipse. Ahí está la herramienta elipse. Acá está. Puedo hacer un óvalo, ¿no? Como se llama elipse. Y también puedo hacer un rectángulo. Perdón, círculo. Ahí está, un círculo. Este es un círculo, profesor. Y esto es un óvalo, ¿no? Un elipse, un óvalo. Esas dos herramientas, ¿no? Puedo hacer con el botón elipse. Esas dos figuras, perdón. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Ahora, si yo quiero rellenar, mira, si yo quiero rellenar, arriba, en formato, ahí dice relleno, mira el baldecito, ¿ve? El baldecito, relleno, ¿ve? Relleno. Le voy a dar, por ejemplo, color celeste, ¿ve? Relleno. Donde dice contorno, contorno su borde, borde, le voy a poner color rojo. ¿Ve? Más grueso, profesor, ya, a donde dice grosor, le voy a poner más grueso, le voy a ponerle más grueso, ahí está, ¿ve? Más grueso. En contorno, grosor, mira, acá tengo varios grosores, ¿ve? Delgado, más delgado, más delgado, ¿ve? Más grueso y más grueso, ¿ve? Ahí está. ¿Está claro? Vuelvo a repetir. Selecciono la forma, me voy donde dice formato y arriba, ¿no? Voy a elegir donde dice contorno,
¿no? Ahí donde dice contorno, voy a elegir el contorno, ¿ya? El contorno color, por ejemplo, voy a ponerle un contorno verde. Pero está delgado, profesor, más grueso, ya, más grueso. Profesor, más grueso, ¿eh? Ahí está. Ahora, si esto mismo yo lo hago en Paint, ¿no? Si hago en Paint, miren, es lo mismo. Solo hecho de diferente forma, miren. Profesor, no se ve, profesor. Quiero verlo de nuevo. Ahí está. Me voy a ir a Paint. ¿Estás? Ahí está Paint. Ya, ahora acá. Igual acá, mira. Estoy con elipse, ¿no? Elipse. Ahí está. Y con la misma elipse, también puedo hacer círculo, ¿eh? Y arriba está el balde, ¿eh? Como parte del pincel, como parte de herramienta, ahí está el relleno, el botón relleno. Que es lo mismo de Word también, ¿no? Acá voy a poner el relleno rojo y acá relleno verde, ¿no? ¿Está claro? Y cuando quiero borde acá, cuando quiero borde, hago, por ejemplo, segundo contorno acá, color, le voy a poner naranja, ¿no? Acá, le doy clic derecho, ¿no? Izquierdo, derecho, izquierdo, ¿ve? Cambio de color. Ahora, si quiero el color de borde, voy a ponerle azul, ¿no? Y le doy acá, apuntando con el balde, le doy en el borde. Mira, 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 en borde, ahí está, ya le pinté. Acá igual, en el borde, acá, apunto con el balde al borde, ahí está, ya le cambié el borde. Es simple en Paint, pero en Word ya se usa las herramientas, ¿no? De acuerdo a un menú, ¿no? Ese menú, por ejemplo, está acá, en la parte superior, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Dice, las herramientas formas tienen dos cosas. Tiene un contorno, ¿no? Ahí está arriba en formato. Tiene un contorno y tiene un relleno, ¿eh? Está el relleno y tiene contornos. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya le voy entendiendo. Entonces, chicos, cuando ustedes quieren insertar, ¿no? Llamadas, ¿no? Insertar formas, y acá dicen llamadas, mira, llamadas, abajo dice llamadas. Una nube es una llamada, ¿eh? Ahí está. Una nube es una llamada. Una llamada, obviamente, de tipo nube, pues, ¿no? De tipo nube. Entonces, ustedes, ¿no? Van a insertar las formas que ustedes necesiten o quieran o requieran, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero insertar un corazón, está en formas básicas, ¿no? Corazón. Y obvio, en relleno le voy a cambiar el color. Obvio que en relleno, acá en donde dice relleno, le voy a cambiar el color. Entonces, esas formas, chicos, sirven también para hacer otras imágenes, otras figuras. ¿Está claro? Sirve para hacer otro tipo de figuras. Entonces, yo lo que quiero es, con las herramientas formas, que te encargues de hacer otras nuevas figuras, ¿no? Otras presentaciones. Por ejemplo, en este caso, yo puedo hacer una hermosa casa, ¿no? ¿No? Ustedes insertando nada más formas, puro formas, pueden hacer su casita, ¿no? Con un cuadrado, ¿no? Con un triángulo, Ahí está, ¿ya? Con relleno voy a cambiarle de color. ¿Ve? Con un rectángulo redondeado, ¿no? Un rectángulo que no tiene puntas, ¿ve? ¿No? Acá con relleno le pongo su color de relleno. ¿Ya? Con un rectángulo normal, ¿no? Ahí está el rectángulo normal. El rectángulo que ustedes conocen, común y corriente. Entonces ustedes, lo que quiero que hagan es lo que deseen, usando formas. Acá pueden insertar nubes, pueden insertar albercas. Una alberca, profesor, ¿cómo puede ser una alberca? Por ejemplo, con puras flechas, mire. Una flecha para arriba. Mira, una flecha para arriba. Flecha hacia arriba. Está una flecha hacia arriba.
una flecha hacia arriba, ¿no? Una, otra más, otra flecha hacia arriba. Y esta, ¿ve? Otra flecha más, profesor. ¿Ya? Entonces ustedes usen formas para construir nuevas imágenes. Y acá un rectángulo, ¿no? Un rectángulo. Con un rectángulo hago esto, ¿no? Con un rectángulo hago esto. Uno, más delgado. Ahí está. Y otro, ¿no? Obvio, otro, ¿no? Otro más. Y luego le doy colores ya que quiero, ¿no? Con relleno le doy colores que quiero, ¿no? Acá donde dice relleno, le doy el color, ¿no? Color. Donde dice relleno, color. Color, ¿no? Donde dice relleno, selecciono color. Y obvio que le puedo dar un borde también. ¿Ya ve? Están construyendo nuevas imágenes, ¿ya? Nuevas imágenes. Ustedes pueden poner el sol, pueden ponerle las nubes, pueden ponerle acá, por ejemplo, con una carita feliz. Puedo poner acá el sol, ¿no? Obvio que debe ser amarillo, ¿no? ¿No? Si quieres que ella esté molesto, este puntito de acá de la boca lo subes y lo pones hacia arriba, ¿no? Molesto. Alegre, hacia abajo. ¿Ve? Hacia arriba, hacia abajo. ¿Ve? Con el puntito, ¿ve? Ahí está. Y luego, obvio, que por acá puedes ponerle la nube, ¿no? Algo así, como una nubecita. Ahí está. Tu nubecita por acá. Chicos, entonces, usando formas, van a construir, ¿no? Las imágenes que quieran. Puede ser un avión, puede ser una casa, puede ser lo que ustedes deseen. Hagan que su creatividad fluya y ustedes se concentran y sacan nuevas formas de imagen. Puede ser un castillo de repente, ¿no? Con puras formas. ¿Está claro Alison? ¿Está claro Hilario? ¿Está claro Dairan? ¿Camila, Sharon? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, profesor. Le entendí. Entonces ustedes, para la próxima clase, tienen ya un desafío, ¿ya? Algo bonito que ustedes crean en su mundo interior, ¿ya? Como tarea. Bien, chicos, un abrazo, cuídense. Un abrazote a todos. Chao, profesor. Chao. Chao.